Después iba a viajar los dos años y leer crecerme de hermano y ver otra clase no, claro. E irme a mía. Si no lo hubiera visto, nunca hubiera modificado mi forma de dar los datos, de enfocar esto. Y yo creo que el otro día se comentó en el claustro y dije, bueno, que si quiera también puede ver. Sobre todo ver otras asignaturas y ver a... y ver pues, su manejo, el manejo de la clase y el trato con los chicos. O sea, entonces, claro, ya veo que es muy distinto, o sea, según entre por la puerta, o sea, y se ve. Pero creo que es algo que se... Entonces, pues sí, a los alumnos en global, al fin y al cabo son los beneficios de todo esto. Y la ilusión que demuestras cuando tú quieres contarle de al lado, jo, pues ya tienes esto, jo, pues ya yo he hecho esto otro y me ha salido bien. Todos a todos. Y dice, ya, pero es que hay profes a los que observarles y dice otro, dice, hombre, pero así se aprende lo que no hay que hacer y lo que sí hay que hacer. Eso dijo un alumno. Dice, así se aprende lo que no y lo que sí. Pero bueno, yo creo que sí que es una manera interesante o más atractiva para ellos para corregir conceptos. Estaban entusiasmados, es decir, queriendo hacer fotos a todos los códigos para que no se les quedara ninguno, etc. Y a mí me dieron ganas de participar ahí. De hecho, ya descargué la aplicación.